Muy buenas noches, estimado auditorio de este programa Análisis, Canal 15, el canal de la Universidad de Costa Rica, que en esta oportunidad tiene el gusto de presentarles a un afamado guitarrista, un reconocido maestro en la interpretación de la guitarra de este país, al maestro Luis Zumbado, profesor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, pero además director de la Orquesta de Guitarras de esta universidad. Pero además de estas actividades del profesor Luis Zumbado, él es el realizador de los festivales de guitarras en este país. Y precisamente en esta oportunidad lo he invitado para que pueda informarles a ustedes de esta 12ª edición del Festival Internacional de Guitarra que se va a celebrar aquí en Costa Rica. Bienvenido al programa, Luis. Muchas gracias, don Roberto. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y sobre todo es un gusto sabiendo la labor que usted realiza con esta posibilidad enorme que tiene de congregar a guitarristas famosos de todo el mundo que se congregan precisamente en este país para intercambiar experiencias y para solazar al público con este dominio magistral de la guitarra que ustedes hacen. Muchas gracias por venir al programa, Luis. Gracias, don Roberto, por darme esta oportunidad de informar al público televidente de una edición más del Festival Internacional de Guitarra de Costa Rica. 12ª ya, que ya son... 12ª, sí. Ajá, sí. Ya son varios años. En realidad son 18 años de hacerlo, solo que al principio era cada dos años. Y ahora lo están haciendo año con año. Desde el 99 se hace anualmente, a petición del público, gracias al éxito que ha tenido. Pues esta nueva edición del festival, al igual que las anteriores, contará con la participación de importantes figuras de la guitarra internacional y algunas figuras nacionales también, sobre todo relevantes este año, también, ¿cómo sí, sobre no? todo este año de gente muy joven. Este año he invitado a jóvenes virtuosos de la guitarra costarricense que participen en esta edición junto a grandes maestros, grandísimos maestros, como es el caso de Pepe Romero, ¿verdad? Ajá, que tenemos gran maestro español. Es una gran alegría tener una figura de este calibre, ¿no? Ajá, claro. El dúo Assad también de Brasil, que son considerados el mejor dúo que ha existido en la historia de la guitarra. Imagínese usted, gente que ha grabado con Giorgio Ma, Piazzolla, en fin, gente muy importante, ganadores de Grammys incluso. Bueno, y al lado de Juanjo Domínguez, que viene por cuarta vez a petición del público. Este es un virtuoso, sí, es un virtuoso del tango y de folclore en general latinoamericano, procedente de la Argentina. Juanjo Domínguez, que este año nos visita en formato de trío. Él viene acompañado por dos guitarristas. Por otros dos guitarristas. Tendremos la participación del costarricense y ya también guitarrista ya consolidado, Mario Yoa. Que él vive en Brasil, pero viene a tocar, porque este año el festival se le rinde un homenaje a Heitor Villalobos. Ha habido una gran colaboración de la Embajada de Brasil, y como símbolo de esa hermandad de Brasil-Costa Rica, pues nada mejor reconocimiento que a Mario, Heitor, claro. Sí, y nada mejor que traer a Mario y yo, a un guitarrista costarricense que ha hecho Brasil. Una carrera muy importante en Brasil, que estará actuando solo y además junto a Armandinho, que es un virtuoso de un instrumento popular brasileño, que es el bandolín. Al final, segunda parte de ese concierto, del concierto del jueves 22 de septiembre, estarán tocando música brasileña, música guitarra popular. Guitarra y bandolín. Y guitarra y bandolín, sí, en fin, una gran variedad. Tendremos también el concierto de guitarra eléctrica, que ya es por cuarto año que lo hacemos, que es un concierto dedicado a este instrumento. No podemos negar hoy que es este instrumento la presencia, una gran, claro, importante, ¿verdad? En toda la música casi que se hace, música de corte popular sobre todo. Y entonces en ese concierto tenemos figuras también importantes como Jorge Chicoy en los Estados Unidos, sobre todo, ¿verdad? Un gran desarrollo en ese sentido. Sí. Tenemos Jorge Chicoy de Cuba, que es el guitarrista de Iraquer, el grupo de Chucho Valdés, claro, que viene desde allá. Estará Cristóbal López de México. Estará Jason Jenkins de los Estados Unidos y por Costa Rica Federico Miranda y Jorge Molina. Federico Miranda, guitarrista de un grupo de música popular costarricense famoso, Gandhi, estará presentando su disco compacto interpretando él solo, como solista, la guitarra eléctrica.
También tenemos la presentación del disco décimo, Memoria del décimo Festival Internacional de Guitarra. Y estaremos presentando también temas del cuarto disco compacto de la Orquesta de Guitarra de la Universidad de Costa Rica, de la cual tal vez podamos hablar dentro de unos momentos. Hablaremos en su momento para dárselo a conocer a nuestro público televidente. Sí, en ¿Cómo fin, no? don Roberto, ¿qué le puedo decir? Una cartelera impresionante de figuras, Impresionante, puras figuras, impresionante, realmente. ¿verdad? Encabezados por el maestro Pepe Romero, nada menos. Luis, ¿qué le dice usted a estos músicos con este renombre internacional, con esta maestría? ¿Qué le dice usted para traérselos todos juntos a Costa Rica? Bueno, que tenemos un público fiel a la guitarra, amante de la guitarra, que tenemos un país muy bello, ¿verdad? Y que deberían de conocerlo. Ya ellos saben de Costa Rica, ya ellos saben. Y después que sobre todo eso, un público amante de la guitarra y que por dinero no vienen, eso se lo garantizo. Me imagino. Le puedo confesar que también tengo una relación de amistad gracias a que nos hemos conocido en otros festivales, en otros países y todo. Yo les hablo de Costa Rica y les digo, bueno, siempre les digo una frase, don Roberto, que yo vea, por plata, si quieren ir a No, Costa Rica, por plata no hay que no van a preocuparse, ir, claro. no hay. Por plata no hay que preocuparse, no hay. Y entonces, si vienen es por el deseo Por de el placer conocer, de poder sí. hacer Y que ellos guitarra saben, aquí. que tenemos un festival muy profesional, que aunque no haya mucho dinero, tenemos un festival muy profesional y un público hermoso, porque siempre que los que han venido salen hablando de que el público costarricense es uno de los mejores públicos que hay. Muy exigente y además yo creo que muy comprometido también con el desarrollo de la guitarra, porque el desarrollo de un instrumento no depende solo de los ejecutantes, sino de un público que de alguna manera lo siga y exija y de alguna manera busque y esté al día. Y yo creo que el público costarricense, con todo el trabajo que han hecho ustedes con la guitarra, está muy comprometido en ese apoyo, ¿eh? Efectivamente, Roberto, es un público conocedor ya, es un público además exigente. Exigente, Yo tengo que efectivamente. mantener siempre un muy alto nivel el festival. Y después, gracias a este festival también, el festival no solamente es el espectáculo en sí. Quiero contarle que todos estos maestros que vienen ofrecen clases magistrales. Claro, y Hoy eso es en día hay un fundamental, gran ¿no? desarrollo del movimiento guitarrístico costarricense, es uno de los más importantes de América Latina hoy en día. Usted lo ve con los virtuosos que hay, tenemos estudiantes nuestros que han ido a concursar a importantes eventos, concursos internacionales, Internacional, ¿cómo y no? han llegado a las finales, compitiendo con gente De muy alto de nivel, muy ¿no? alto nivel. Los nuestros están ahí. Y después la producción que se está haciendo en Costa Rica y la gran cantidad de intérpretes de guitarra que hay en Costa Rica. Es un movimiento importante, un movimiento importante que debe también sus raíces a esto, al festival. Creo ¿Verdad? La, que la, efectivamente el festival ha sido un semillero y un lugar de encuentro para todo este tipo de experiencias. Además, con una condición fundamental en la guitarra, esa variedad temática que como instrumento tiene y como aproximación a la música también, desde lo popular hasta lo clásico, en fin, me parece eso, una orquesta, como dicen ustedes, y una orquesta para eso, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Don Roberto, la guitarra es un instrumento que, pues, siempre lo he dicho, se ha adaptado a la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces vienen guitarristas de diferentes países a mostrar la música de esos países. Y cantada a través de las 6 cuerdas, ¿no? Maravillosas, este Yo siempre he instrumento dicho, Luis, popular. que qué bien que coincidió el desarrollo inicial, la intromisión de la guitarra como instrumento con el descubrimiento de América, porque fue ese instrumento capaz de ser cargado, llevado directamente por el instrumentista y conectado también a todo el desarrollo de una sociedad, desde lo popular hasta lo más sofisticado en ese momento. Imagínense que no hubiera guitarra, hubiéramos tenido que dar serenatas cargando un Con piano. piano, está complicado, ¿eh, Roberto? Muy Está muy complicado, muy complicado. complicado. Seguimos en el próximo segmento, Luis. Listo.
la 12ª edición del Festival Internacional de Guitarra, que se va a celebrar aquí en San José del 21 al 25 de septiembre. Es un homenaje al gran compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Para eso hemos invitado al organizador de este festival y al director de la Orquesta de Guitarras de la Universidad de Costa Rica, al profesor Luis Zumbado, reconocido maestro en el manejo de la guitarra y en la enseñanza de la guitarra en este país y en la capacidad de convocar a todos esos excelentes músicos una vez al año ya y por 18 años consecutivos a este festival. Hablaba con Luis de quiénes vienen y cómo va a estar, y por supuesto que va a ser un éxito con la presencia de estos calificados y reconocidos intérpretes de la guitarra. Y hablábamos, Luis, de la experiencia que este festival ha generado en nuestros músicos costarricenses, porque no solamente es su presencia ante el público, sino clases maestras y demás. Luis, ¿se hace algún recuento documental, se hace alguna edición de lo mostrado en el festival por alguna vía? Pues bueno, lo que queda son los reportes de la prensa que salieron, este tipo de cosas. Y las memorias. Y a ver, alguna que otra grabación que nos autorizan a realizar los maestros, porque hay algunos maestros que no pueden por contratos con disqueras, claro, y eso, claro, les por es prohibido a ellos claro, poder grabar y eso. Algún material ha quedado por ahí. Aquí en la televisión de la universidad tenemos algunos conciertos que se ha podido grabar, en Canal 13 sobre todo, ¿verdad? Y en la universidad hemos tomado algunos videos de las clases maestras y esto. Pero sobre todo lo que queda es las clases. La experiencia sí, en los muchachos, ¿no? Claro. Que eso se repercute luego en sus conciertos y todo, ¿verdad? Eso es una maravilla en ese sentido. Claro, y creo que en eso les permite hacer un recuento de todo lo que está sucediendo de importante en guitarra en ese momento. Y año con año, pues es una cátedra magistral, ¿eh? Exactamente. Ahora, sí da pena no poder tener una edición del festival año con año y tener un compacto con posibilidades de edición en eso, que de alguna manera fuera creando también toda esta secuencia de las obras presentadas al público. Pero bueno, ya es bastante con que vengan a enseñarnos algo más en esto. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Luis, ¿qué expectativas tiene usted de este festival particularmente? Bueno, este festival para mí, digamos, demuestra el nivel que el altísimo nivel que han llegado. Que ha alcanzado el festival, dado que este año, ya le digo, hay figuras de mucho renombre. Pepe Romero es un ícono de la guitarra clásica, ¿verdad? Bueno. Para él, por ejemplo, le puedo decir que Joaquín Rodrigo, el compositor de Aranjuez, dedicó varios conciertos, ¿verdad? Para que usted vea la trascendencia de esta figura. Entonces, esto pues abre, digamos, o denota ya lo que es el nivel del festival, y esto va a hacer que otras figuras también digan, bueno, como hay un festival importante en Costa Rica, y vengan para acá, cuando sea más fácil cuando los invitamos, que acepten venir a Costa Rica, ¿verdad? Las embajadas cada día le ponen más atención, entonces nos ofrecen más su colaboración. Y luego, pues yo siento que ya con la venida de Pepe Romero, los Asai y todo, se consolida ya el festival. Es parte esencial, claro, de la cultura. Hay una legitimación de un maestro en ese sentido también. Sí, ¿no? Entonces yo pienso que ya con esto podría decir que está consolidado el Festival de Guitarra con esta edición, ¿verdad? Está consolidado el festival. Luis, ¿y qué entidades nacionales lo apoyan, lo empujan, lo hacen salir adelante? Por suerte tenemos la colaboración, por ejemplo, de las embajadas. Este año tenemos la gran colaboración de la Embajada de Brasil y la Embajada de España. Luego, pues la empresa privada ha apoyado también fuertemente, y la Universidad de Costa Rica ha colaborado, aportando incluso la Orquesta de Guitarras, que estaremos presentes allá. Y después, básicamente estos que le acabo de mencionar. El Ministerio de Cultura pues nos apoya un poco con el Teatro Nacional, ¿verdad? No todo el apoyo que deseáramos, pero sí, ahí está presente también el Ministerio de Cultura. Sí. Del 21 al 25 de septiembre, presentaciones en el Teatro Nacional. ¿Con qué horario, Luis? Bueno, los conciertos
todos en el Teatro Nacional, se realizarán a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Exceptuando el sábado 24, que hay dos conciertos, uno a las 4 de la tarde y el concierto de la noche. De la noche. El concierto a las 4 de la tarde es el concierto dedicado a la guitarra eléctrica, que suelen asistir muchachos más jóvenes. Entonces, para que no tengan problemas con el horario colegios y etcétera, etcétera. Claro, lo llevan al sábado por esa razón. El sábado a la tarde, ¿verdad? Ajá. Es un concierto más dedicado a los muchachos jóvenes. ¿Y no valdría la pena, con todas estas visitas y demás, hacer un periodo más grande como periodo del festival? Porque empieza, ¿qué? Miércoles y termina domingo. Miércoles a domingo. Son cinco días, seis funciones, don Roberto. 5 días, 6 funciones. ¿Verdad? De momento, pues ya le digo, es un esfuerzo enorme. Por supuesto. Y por el momento, digamos, hasta ahí es donde podemos hacer la extensión del festival. Ya se verá un futuro si sigue creciendo, ¿verdad? Ojalá. No, yo creo que como ha venido, ahí va, y va con certeza además. Sí. Pero Luis, además, invitarlo a usted a que venga a este canal a hacer la presentación sería un desperdicio si usted no nos toca algo. De manera que lo tengo con la guitarra pendiente desde el primer segmento, pero esperando precisamente que le pueda ofrecer a nuestro público una de sus interpretaciones. Mucho gusto. ¿Qué nos toca, Luis? Con mucho gusto, Roberto. Bueno, ¿qué le parece? Escuchamos unas danzas cortitas del compositor español Gaspar Sanz del siglo XVIII. Siglo XVIII, que me decía usted que da origen a los temas del concierto de Joaquín Rodrigo, Concierto para un Gentil Hombre, probablemente uno de los conciertos más solemnes en guitarra, y sobre todo en guitarra española. Sí, exactamente. Don Joaquín Rodrigo tomó estos temas, los instrumentó y hizo la fantasía. Fantasía para un gentil hombre. Dedicada al gran maestro Andrés Segovia, ¿verdad? Hacer unos dos, tres temitas. Adelante. Thank you.
continuamos en nuestro próximo segmento. Además de toda esta información que hemos venido brindándoles acerca de la 12ª edición del Festival Internacional de la Guitarra aquí en Costa Rica, dentro del marco de este festival del 21 al 25 de septiembre, se está presentando además el cuarto disco, un disco compacto de la Orquesta de Guitarras de Costa Rica que han denominado Agua y Mieles. ¿Cómo nació este disco, Luis? Bueno, este disco es además producto de la experiencia estudiantil de los estudiantes de la sección de guitarra de la Escuela de Artes Musicales. Escogimos los compositores, tenemos un compositor muy joven nuestro, integrante de la orquesta, Alonso Torres, y obras de Eduardo Martín, el cubano, que las mezclamos con dos compositores de la primera mitad del siglo pasado, también uno costarricense y uno cubano. Me refiero a Julio Fonseca, Val Leda. Con Val Leda interpretado en guitarra, que lo que hemos estado acostumbrados es a piano. O cuerdas, sí. O y cuerdas. Después Cinco Danzas de Ernesto Lecuona, también compositor cubano. Cómo no. Es un disco pues, muy bonito. Lo podremos adquirir en la librería universitaria, en el vestíbulo del Teatro Nacional durante el periodo de festival y también directamente en la Secretaría de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica para el auditorio que esté interesado. Luis, vamos a cerrar esta invitación con el profundo deseo de un gran éxito en este festival, que efectivamente sea un lugar de encuentro, y aprovechándonos una vez más de tu maestría, cerrémoslo por favor con una presentación de claro, tu guitarra. Claro, no, y antes de tocar una piecita, agradecerle la invitación de Roberto. Para eso estamos. Para informar al público sobre este importante evento, invitar al público a que nos acompañen del 21 al 25 de septiembre. Teatro Nacional, 12º Festival Internacional de Guitarra. No hablamos de los precios, pero son precios populares. Siguen habiendo precios populares. Ojalá que la gente no se pierda esta gran fiesta de la guitarra. Los invitamos a todos. Muchas gracias, Luis.